ser o no ser. He ahí el problema. To me, oh no, to me, this is quest. Être ou ne être, je vais le dire. Ser o no ser. Ese es el día. ¿Qué es más valioso? ¿Sufrir los golpes de la fortuna? ¿O tomar rebelde las armas contra ella? Morir. Dormir. Ser o no ser, ese es el dilema. Dilema ser, ser o no ser, ser o no ser, dilema ser, ser o no ser, dilema. O ser, dilema que, o ser, dilema, ser, dilema que ser, dilema ser, dilema ser, que ser, dilema, dilema ser, que ser, dilema, que ser, dilema, dilema de ser, que ser, dilema. Es una tarde mustia y desabrida. De un otoño sin frutos, en la tierra estéril y raída, donde la sombra de un centauro yerra. Por un camino en la árida llanura, entre álamos marchitos, a solas con su sombra y su locura, va el loco hablando a gritos. Lejos se ven sombríos estepares, colinas con malezas y cambrones, y ruinas de viejos encinares coronando los agrios rijones. Un loco vocifera a solas con su sombra y su quimera. Es horrible y grotesca su figura, flaco, sucio, maltrecho y mal rapado. Ojos de calentura iluminan su rostro demacrado. Huye de la ciudad, pobres maldades, misérrimas virtudes y quehaceres de chulos, aburridos y ruindades, de ociosos mercaderes. Por los campos de Dios el loco avanza, tras la tierra esquelética y sequiza, rojo de herrumbre y pardo de ceniza, hay un sueño delirio en lontananza. Huye de la ciudad el tedio urbano, carne triste y espíritu villano,
No fue por una trágica amargura esta alma errante, desgajada y rota. Purga un pecado ajeno. La cordura. La terrible cordura del idiota. Verdaderamente, si bien se considera, grandes e inauditas cosas ven los que profesamos la orden de la caballería andante. ¿Cuál de los vivientes habrá en este mundo que al entrar por la puerta de este castillo, al vernos de esta suerte, pensara y creyera que nosotros somos quienes somos? Pienses que la isla está desierta, guapo mozo, pero ojalá tú y yo fuésemos sus únicos habitantes. Sorprendente. Después de tantas horas angustiosas, ¿cómo reconforta oír una voz humana, sobre todo si es tan suave y dulce como la tuya, mulata? Aquí, venid. Cuando un emperador os llama, tenéis que venir. Cesonia, Cesonia. El cruce. Luz de guía. Esto, ¿qué quiere decir? ¡Ay, mi caballo! ¿Dónde está mi caballo? ¡Mi caballo! ¡No puedo dormir sin mi caballo! ¡Mi caballo! ¡Tóqueme! ¡No me toque! ¡Que no te toque! No. ¿No? ¿Por qué? Porque soy de vidrio. ¿De cristal? No, de cristal. ¿De cristal? ¡De la bola de cristal! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi caballo! ¡Mira qué bonito cielo! ¡Ay, qué cielo! ¡8! ¡9! ¡10! ¡12! ¡12 cascabeles tiene mi caballo! ¡Ay, qué le pasa! ¿Qué le pasa? ¡Que me duele la boina! ¡Ay! ¡Ay! ¿A usted le gustan los toros? Sí, mucho. Sobre todo el rabo de toro. ¡Ah, que se te van bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Oiga, ¿tiene hambre? Sí, yo lo llamo Javier, sí. Vale, pues ¿tiene hambre? Sí. Pues entonces comamos un bocadillo de radiador de sidra. No, un bocadillo de filete de cortina. De rabo de melón. ¡Qué bonito, qué bonitos ojos tiene Mariluz! Sí. ¡Qué bonitos ojos tiene Mariluz! Sí. ¡Ay, ay, ay! Oiga, ¡ay, no hay nada! ¡Oiga! ¿Qué? Patatas, oiga, cuando el río suena, es que algún músico se está ahogando. Pon tus barbas a remojar y luego cocínatelas. ¡Oiga! Vamos a las Bahamas, María Antonio, a la vendimia. ¿Qué crees tú que puede volver loco a un ser humano? Las presiones mentales. Que estés sola en el mundo. Desde el trabajo de todos los días a la picadura de una avispa, todo. Le puede volver loco. Noticias de última hora. Según llega a nuestra redacción, el guionista de La Bola de Cristal, Carlos Fernández Liria, se ha vuelto majara, completamente loco, porque quiere saludar y felicitar las Navidades a Maridí, a Mariola, a Pepita, a Ana, a Eduardo, a Alexia y a todos ustedes que tanto nos quieren. Es la bola de cristal.